Elif. Arzú, hija. Capítulo 143. Arzú, mira, aquí estamos todos. Todo se arreglará, ¿no es cierto? Dime. ¿Cómo que madre? Kenan. Oye, voy a llamar al doctor Kenan. ¡Doctor! ¿Dónde está el doctor? ¿Algún problema? Dígame. La paciente actúa extraño, enfermera. ¿A qué se refiere? Por fin despertó y no reconoce a nadie todavía. Iré a llamar al doctor enseguida. Kenan, ¿qué le pasa? ¿Cómo voy a saber? Ay, yo diría que perdió la cordura. ¿Selim y el doctor? Ya les dije, fueron a llamarle. Oye, ¿por qué no me quieres recordar? Arzú, ¿qué pasa? Mira, soy Feraye. ¿Por qué no recuerdas nada? Señora, ¿verdad que a mí sí me recuerda? ¿Quiénes son todos? ¿Y por qué estoy aquí? Papá, mamá ya no me quiere, ¿cierto? Cariño, ¿cómo dices eso? Anda, Tuxé, ven conmigo, mi amor. Es que, ¿por qué mi mamá dice esas cosas? Mi amor, escucha, tu mamá está cansada por el accidente. Debes dejarla descansar. Es mejor que la dejemos tranquila. No iré a ningún lugar. Quiero quedarme. ¿Es su doctor? Así es. ¿Algún problema? Despertó hace unos minutos, pero dice que no nos reconoce. Primero, la revisaré, ¿sí? Señor Arzú, ¿me podría decir cómo se siente? ¿Qué pasa, Erkut? Tenemos que hablar, es muy urgente. ¿Qué es lo que sucede? No puedo hablar por teléfono. Mejor iré a verte a la finca. Pero no estoy allá, estoy en el hospital. Ven aquí si quieres. Además, hay algo muy importante que quiero decirte. De hecho, ya estuve en el hospital. Solo que Kenan estuvo a punto de descubrirme, olvídalo. ¿Y qué vamos a hacer? Yo no veo ningún problema. Busca alguna excusa y sal de ahí, Seida. No es tan fácil como imaginas, ay, por Alá. ¿Cómo voy a dejar a la niña? Tengo que quedarme con ella. Oye, entonces sal de ahí con ella. Llévala a la finca. Inventa algún pretexto, no sé. Está bien. Te veo ahí, no te tardes. Doctor, dígame, ¿qué es lo que tiene Arzú? Es justamente lo que temía. ¿Y qué es lo que temía? ¿Por qué no recuerda? Estuve revisando todos los estudios que le hicieron a la señora. Después de ver todo eso y confirmarlo con los síntomas que muestra, puedo dar un diagnóstico seguro. Ella padece de amnesia general. ¿Significa...? Significa que debido al trauma ha perdido la memoria. Ojalá. ¿Mi madre perdió la memoria? Tranquila, mi amor. ¿Estás seguro de eso? Dígame. Definitivamente. Todas las pruebas clínicas lo muestran. Y usted lo puede ver. Aunque es solo un asunto temporal, me imagino. Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. ¿Qué quiere decir?
¿Que existe la posibilidad de que no recuerde jamás? No puedo creerlo. Qué terrible, doctor. Cálmese, por favor, ¿sí? La condición que presenta la señora es muy frecuente en eventos traumáticos como el que vivió. Entonces, supongo que debe existir un tratamiento. Por desgracia, no existe ningún tratamiento que involucre el uso de medicamentos. Pero ella acaba de padecer este accidente. Tenemos que darle tiempo. Lo importante es que está fuera de peligro. Hay que concentrarse en su bienestar. Por eso es lo mejor que pueden hacer por ella. Que se mejore. ¿Cómo nos pudo pasar esto? Tenemos que conservar la calma, tranquila. Hermano, ¿a dónde vas? Ahora vuelvo. Doctor, un momento, por favor. ¿Diga? No le quise preguntar adentro. El problema de mi esposa, ¿cuánto durará? No lo sé. Es difícil poder determinarlo. Puede ser que pronto se recupere, pero también podría no recuperar nunca la memoria. ¿Dijo nunca? Resulta que su lóbulo temporal está presentando una disfunción por ahora. Solo el tiempo nos dirá si la pérdida de memoria que ha sufrido debido al terrible trauma será algo temporal o permanente. ¿Y si eso sucediera, existe un tratamiento? Soy un médico. Buscaría todos los beneficios de la ciencia. Sin embargo, tampoco se puede asegurar el éxito. Lamento decirlo, pero en estos casos, mucho debe quedar al azar. Finges haber perdido la memoria. Me pregunto cuánto tiempo podrás seguir con este juego. Gracias. ¿Te sientes mejor? Sí, gracias. ¿Tampoco recuerdas cuál es mi apellido? Bueno, mi nombre. No me digas que no recuerdas mi nombre. Anda, mamá, empieza con T. Anda, recuerda. Pero tú lo elegiste. Mira, me llamo Tuxé, ¿está bien? Está bien. No puedo creerlo. No recuerda ni a su hija. ¿Hijo? Hermano, ¿qué sucede? Fui a hablar con el doctor. Ella está bien. El único problema es su memoria. Solo habrá que esperar a que se recupere. Pero, ¿cuánto tardará en recuperarse? No mucho, madre. Tal vez le ayude a regresar a casa. ¿Hijo? Dime, madre. Me siento cansada de estar aquí. Vamos a salir un momento. Está bien, claro. Kenan, ¿qué fue lo que dijo el doctor? Lo que les dije. Quizá la den de alta mañana. Hijo, te pido que no me ocultes nada. Dime todo lo que hablaste con él. Lo quiero saber. El doctor dijo que su estado puede ser peor de lo que pensamos. ¿Es todo? Dijo que podría no recuperarse nunca. ¿Cómo es eso posible? Es que los problemas nunca acabarán.
No entiendo qué provocó su caída. Además, dime qué estaba haciendo ahí. No sé qué vamos a hacer si ella no logra recordar. ¿Sabes una cosa? Últimamente ella no se veía nada bien. Siempre nerviosa, siempre a disgusto. Era como si estuviera llamando al desastre. Kenan, ella no te comentó algo. Quizá te dijo qué era lo que le sucedía. Pues no me dijo nada. Lo sabremos hasta que recupere la memoria. Eso deseo. Y deseo que ya no tengamos más problemas. Yo espero que no sea una nueva estrategia tuya, Arzu, para no tener que dar explicaciones. Hija, ¿realmente no me recuerdas? Mi nombre es Aliye. Por favor, no insista. No puedo recordar a nadie. No tengo idea de quién es, comprenda. ¿Qué sucede? ¡Oye! Tuxé, mi amor, ven. Tía, ella en verdad se olvidó de mí. Ay, qué triste, ¿verdad? Pobre niña. Mamá, ya basta, ¿sí? Pero si yo no he dicho nada. Tenemos que dejarla descansar. No sé por qué no me contesta el teléfono. Ya no te preocupes por eso, papá. Me tengo que preocupar. ¿Y si hay problemas, qué? Arzu está todavía en el hospital. Y el disco desaparecido. ¿Estará en el hospital por el disco? Sí, el disco la contagió de un resfriado, sí. Ay, la de verdad. Yo creo que está ahí descansando. No, no lo creo. ¿Qué? ¿Con quién hablo? ¿Se puede saber dónde tienes la cabeza? ¿Eh? ¿Qué hice, por Alá? ¿Qué te hice? Mamá, ¿cuándo me vas a reconocer? Es una broma, ¿no es verdad? Ya basta, no recuerdo. Mamá, ya no estés diciendo eso, ¡basta! ¿No ves que me asustas? Mírame, soy yo, tu hija, Tuxé. Mira, si haces esto porque me estoy portando mal, no lo hagas. Ya voy a ser buena, prometo que me voy a portar excelente. Tuxé, mi amor, ven aquí, es mejor que vuelvas a casa. No iré. Me quiero quedar aquí con mi mamá. Señor, mire, si quiere yo puedo llevar a Tuxé a casa. Yo me quiero quedar. No iré a ninguna parte. Tuxé, escúchame. Es mejor que te vayas. No iré, papá. No iré. Por ahora quiero quedarme aquí con mi madre. Hija, escucha. Debes obedecer. Anda. También debes descansar. Escúchenme todos y escúchenme bien. No me iré de este sitio. Tuxé, nena, entiende. Tu mamá necesita descansar. Solo así podrá recuperarse. Tuxé, ven. Ya viniste a verla, linda. Debes dejarla descansar, amor. Ay, papá, no me quiero ir. Necesito quedarme. Tuxé, no lo hagas más difícil. Anda. Ufa. Gonka, tú también ve con ellas. Mejor me quedaré. No hace falta. Mejor ve con Tuxé. Está bien, señor. Ya se pueden ir. Ah, anda, mi amor, ven. ¿No te importa hacer sufrir a tu hija con tal de no decir nada? Deberías contestar el teléfono, Gonka. Podría ser importante.
¿Quién te preguntó? Si quisiera, hubiera contestado. Harsu, no lo puedo creer. Una niña está sufriendo mucho por tu culpa. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu hija? Escucha, no quiero olvidarlo. ¿Me puedes dictar algunos platillos? Tienes razón. Anótalo, Seine. Vamos a empezar por lo que me sale mejor, ¿te parece, cariño? ¿Acaso estás bromeando, Melek? Hasta ahora no he probado algo que no te salga bien. Mejor vamos a empezar por lo más fácil, ¿sí? ¿Por qué me halagas tanto, Seine? Me vas a acostumbrar, hija. Debes acostumbrarte, Melek. Viviremos mejores tiempos. Bueno, voy a escribir el menú. Primero, hojas de parra rellenas. Bien. Con aceite, ¿verdad? Segundo, kebab con berenjena. Tercero, ¡tarana! ¡Quiero sopa! ¡Qué buena idea! Muchas gracias por tu ayuda. Ven aquí para que te haga cosquillas. ¡Qué buena idea! No trates de escapar, traviesa. ¡Ya, ya! ¡Déjame, Zeynep! Te voy a hacer cosquillas aunque no quieras. La salvé. ¡Qué linda! Yo voy a ayudar a mi mamá en el restaurante. Yo también voy a cocinar. ¿Así que también vas a cocinar? Oye, ¿piensas usar esos dedos? No lo podrás hacer porque yo voy a comerlos. Me los comeré ahora mismo. ¡Oye! ¡Ya! ¡Ya es suficiente! Mamá, dile que me deje tranquila, por favor. Bueno, voy a pensar. Oye, ¿por qué? No me ayudarás. Pero mamá, ¿por qué no? No. No lo harás porque cerca del restaurante hay un colegio y tú asistirás ahí. ¿Es en serio, madre? ¿Ya voy Desde a poder ir sí. al colegio? Tuxé, dime, ¿no estás cansada? Yo no estoy cansada, Sinem. ¿Por qué lo estaría si quise caminar? Tienes razón, nena. Que ir a ver algo. ¿Pueden entrar, por favor? Te voy a preparar algo delicioso. Pero ahora no quiero comer. Pero de todas formas lo harás. Dije que no comeré y ya déjenme en paz. Oye, Tuxé. Tuxé, ven acá.
que ibas por algo. Pero ya veo que me engañaste, Sinem. Oye, hubieras entrado. ¡Qué descuidado eres! ¿Qué sucede? Que por poco te descubren. Está bien, tampoco exageres, nadie me vio. ¿Cómo está Arzu? ¿Cómo sigue mi socia? Ay, nada bien, Erkut. Perdió la memoria. ¿De qué hablas? Dime. Ay, pues, que Arzu no recuerda nada. ¿Qué? ¿Pero quién es él? ¿Entonces no recuerda nada? No, nada. Ni tampoco cómo sucedió. Ni siquiera recuerda a su hija. Pero entonces, ¿quieres decir que así se quedará para siempre? Ay, ¿cómo voy a saber eso? Solo sé que por ahora no recuerda nada. Es curioso. Ahora esto va a cobrar gran importancia. ¿Por qué? Lo encontré en la escena del accidente. La escena del accidente, no exageres. Te sientes un detective ahora, ¿no crees? Sabía que había algo muy extraño en ti. Voy a descubrir qué es. Escucha, esta sortija puede pertenecer a cualquiera que viva aquí. A algún trabajador, a Selim. O incluso podría ser del esposo de Arzu. Tendrás que descubrir a quién pertenece esta sortija. Ay, ¿y cómo lo averiguo? Dime. Ay, Alá, cualquiera podría ser el dueño. Cariño, ¿cómo puedes decir que esto es difícil cuando eres capaz de engañar a cualquier persona? Ya encontrarás la forma. Sé que vas a lograrlo. Pon mucha atención, escucha con cuidado. Nos interesa cualquier conversación que tengan. ¿Entendido? Si descubres a quién pertenece, tendremos ventaja de nuestro lado. Ay, sí, está bien. Obsérvala con cuidado. Ya la vi bien. Eso espero. Escucha, el disco se perdió. Solo nos queda este recurso. Llámame en cuanto sepas de quién es. Está bien, pero vete, alguien puede verte. Mira, presta atención a todo lo que suceda. Estamos en contacto, ¿de acuerdo? Ajá, sí, sí, anda ya. Ya se fue. ¿Dónde estabas? Te busqué por todos lados. Yo... ¿Quién es él? ¿Quién? Con el que estabas hablando. ¿Quién? Ah, él es mi hermano. ¿Tu hermano? Uh-huh. ¿Y por qué no lo invitaste a pasar? Pudimos haberle ofrecido algo. ¿Invitarlo en un día como este? No veo problema. Y seguramente viene de lejos, ¿verdad? Como todavía no he recibido mi salario, vino a traerme un poco de dinero. Iré a ver a Tuxé, discúlpame. ¿Creen que reconocerá la casa cuando la llevemos mañana? Creo que vamos a tener que enseñarle todo hasta que lo recuerde. Solo imaginar cómo se sentirá siendo un extraño en su propia casa. La verdad, debe ser terrible. Vuelvo enseguida. Tengo que ir al sanitario. Yo estoy preocupada por Tuxé. ¿Qué va a pasar ahora? Ella necesita del cuidado y el cariño de su mamá. Y Arzu dice que no la recuerda. Tienes razón. Todos tenemos que estar más cerca de Tuxé desde ahora. Que sienta nuestro apoyo. Creí que estaría mucho mejor, que ir a Burjanillé le haría bien. Sin embargo, esto pasó. Mamá, ¿realmente crees que fue a Burjanillé?
Primero se va sin decir nada a la casa de verano y después regresa una vez más sin decirnos. Ay, no sé desde cuándo empezó a actuar tan extrañamente. No entiendo qué pasa. ¿Quién eres? Sal de mi habitación ahora mismo. Bravo. Gran actuación. Yo incluso te daría el Oscar si pudiera hacerlo. No sé qué quieres decir. Sal de mi habitación ahora. Eres en verdad peligrosa. Hasta yo estuve a punto de creerlo. No entiendo de qué estás hablando. ¿Quién eres? Dime. Pero, ¿hasta cuándo seguirás con este juego? ¿Cuál juego? ¿Hasta cuándo crees poder evadir la realidad, Arzu? ¿Quién eres? Dime. No vas a poder ocultarlo por mucho tiempo. Al final vas a tener que enfrentarlo. Ya no es hora de visitas, ella debe descansar. Así que retírese, señor. Madre, ¿quieres que te traiga algo de comer? No, muchas gracias, hija. Selim, acompáñala. Yo me quedo aquí. No me iré, quiero quedarme contigo. Ya escuchaste que Arzu está bien. No es necesario que te quedes. ¿Por qué no vas tan bien? Me quedaré. La darán de alta mañana. De acuerdo. Llevaré a mamá a casa y luego volveré. No me quiero mover de aquí. No me traten como si fuera una niña. Mamá, piensa en tu salud, ¿sí? Y Tuxé está sola. Yo creo que eso es verdad, madre. Tuxé nos necesita más que nunca. Me siento muy confundida con todo esto. Está bien, Selim, llévanos a casa. Claro, te llevaré. Contesté el teléfono, por favor, es urgente. Hola, señorita espía. Al fin te acordaste de mí. Mira, hay algo importante que debo decirte. ¿Qué pasa? ¿Qué? Oye, no me digas que la señora Arzu perdió la vida. Pues ella no, pero su memoria sí. ¿De qué estás hablando, eh? De eso, la señora sufrió un golpe y perdió la memoria. ¿Qué dices? Que debido al golpe que recibió en la cabeza, ahora sufre de amnesia. ¿Es verdad? Entonces ya no recuerda nada de lo que ha hecho, ¿eh? ¡Ay, qué conveniente! Sí, no recuerda ni a Tuxé. Sí, no cabe duda de que debo ser un consentido de Alá porque me ayuda. Aunque me gustaría que apareciera el disco. Es justo por eso que te llamo. ¿Por qué? ¿Lo encontraste? No, pero quería decirte que tenías mucha razón. Meli tiene un espía en la casa. ¿Quién es? Sinem. ¿Quién es esa? Es la niñera de Tuxé. Ah... ¿Segura que es su espía? Hace rato, cuando regresamos, la encontré hablando con un hombre a escondidas. Ah, ¿quién dijo que era? Dijo que era su hermano. ¿Su hermano? Sí, eso fue lo que dijo, que vino a traerle algo de dinero. Escucha, eso debe ser mentira. Y seguro es alguien de Meli. Se está convirtiendo en una organización, Gonka. Lo que nos faltaba. Mira, necesito que hagas algo. Debes conseguirme la dirección de Meli, ¿está bien? Está bien, no te preocupes, la buscaré ahora. En cuanto la tenga, te volveré a llamar. Ah, me parece excelente. Vamos, demuéstrame de lo que estás hecha. Tendremos que resolverlo antes de que la señora esté bien. Lo siento mucho, Selim. ¿Y el doctor qué les dice?
Dice que es normal que haya pérdida de la memoria si te golpeas la cabeza. Estoy sorprendida. Creí que ese tipo de cosas solo pasaba en las películas, Selim. Es difícil de creer. Lo que no logro entender es... ¿qué hacía Arzu en ese lugar? Bueno, ¿por qué se cayó? ¿Estaba sola? Todo es un misterio para nosotros, ¿saben? Dicen que vieron a un hombre alejarse de ahí, pero no sabemos quién era o si tiene relación. Ay, Ala. ¿Pero quién pudo ser? Nunca creí que viviría algo como esto. ¡Qué locura, Lijé Miroglu! Vivir estas cosas. Tienes que ser fuerte, madre. Estoy muy preocupada por tu salud, en serio. Hago lo que puedo, lo lamento. Les traje un té de tila para que se relajen. Gracias, Gunga. Darán de alta a la señora Arzu mañana. Cuida que su habitación esté arreglada para cuando llegue, Gonka. Está bien, descuide. Yo me retiro. ¿Gonka? Sí, dígame. ¿Qué sabes sobre lo que pasó? ¿A qué se refiere? ¿Sobre qué? Mientras estabas allá con ella, ¿qué era lo que hacía? Tal vez... No sé nada. Les aseguro que no sé nada. Bueno, si lo supiera, se los diría. Está bien. ¿Dónde podrá tener ese disco? La protegió, ¿no crees? Bueno, es cierto. ¿Qué hubiera pasado si nadie la hubiera encontrado? Sí, lo sé. ¿Y cómo van ustedes? ¿Qué tal el negocio? ¿Ya hay clientes? ¿O está vacío? Así es, está algo vacío. Sin embargo, pronto será un restaurante muy solicitado. No tengo la menor duda. Será todo un éxito, lo sé. Melek atraerá a la gente con su deliciosa comida. Y una vez que lo prueben, quedarán felices. Tendremos manteles de colores y flores en las mesas, para que se vea muy alegre. Después de... una vez que vayan a comer con nosotras, regresarán, lo sé. Si lo dices así, Zeynep, me encelaré. Yo aún no sé qué más puedo hacer. No tienes que hacer nada, excepto ir a probar la comida. De eso no tenga la menor duda, Melek. Aunque en algo me gustaría poder ayudarlas. No, no. Eso no es necesario, pero eres muy amable. Nosotras podemos solas, ¿verdad? Zeynep. Ese disco no está por aquí. No es tan tonto. Es obvio, es el primer lugar donde lo buscaría. Claro, debió esconderlo. ¿Pero dónde? Es muy difícil.
Sé que lo es, Kenan. Me gustaría poder ayudarte, ¿sabes? El doctor, ¿qué fue lo que dijo exactamente? ¿Cuándo cree que se recupere? Dime. No dijo nada. Solo que debemos aguardar. Esto es extraño, Meli. Es como una pesadilla. Me siento confundido. Tranquilo, Kenan. Tranquilo. Voy a ver cómo está Arzu. ¿Quién eres tú? No sé qué está sucediendo contigo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te fuiste sin decir una palabra? ¿Será real? ¿Qué será lo que estás tramando? En el hospital solo está Kenan. Los demás están en la finca. ¿Ya tienes alguna noticia de lo que te encargué, Seida? Ay, nadie ha mencionado que se le perdió una sortija hasta ahora. Cariño, recuerda que debes mantenerte muy alerta, ¿está bien? Escucha lo que hablan, observa todo. Es obvio que no hablarán sobre eso frente a ti. Por eso es que debes estar muy alerta. Ah, está bien, ya me voy que tengo cosas que hacer. ¿Sabes qué? Es mejor que no me ignores, Seida, no te conviene. Y mejor avísame todo lo que averigües. ¡Ay, está bien! ¡Ay, alá! ¡Ya, hasta pronto! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué te refieres? También es mi habitación. Tuxé está fuera de control. Ven a ayudar. La señora Liye dijo que te llamara. Sí, está bien. ¿Quién es ese hombre? ¿Acaso fue él quien te hizo daño? ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Qué hacías con un extraño? ¿En qué piensas? Ni siquiera sé lo que pienso, Meli. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Y quién es ese hombre? ¿Pero hay alguien de quien sospeches, amigo? Tampoco sé de qué sospechar. Ya no sé ni lo que siento, amigo, pero... me es difícil hablar sobre esto, ¿comprendes? Ya es tarde, debo irme. No, no, yo pagaré. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Ay, Alá. No está mi billetera. ¿La habré dejado en la habitación? Entonces vamos a ver si está ahí y pasaré a visitar a Arzu, ¿de acuerdo?
volví como Elif? ¿A qué te refieres con eso, amor? A que Elif no tiene su mamá con ella. ¿Crees que ahora viviré como Elif? Claro que no, no digas eso, amor. Oye, es que ella no me recuerda. Bueno, ¿cómo podrá ser mi madre? No entiendo. Escúchame, lo que le pasa a tu mamá es temporal. Cuando vuelva a casa vamos a ser muy pacientes. Ya verás que pronto va a recuperar la memoria. Y podré ser su hija otra vez, ¿no es verdad, tía? Aunque no lo recuerde, aún eres su hija, mi amor. Y además, nosotros te queremos mucho, nena. Tía, tú nunca te vas a olvidar de mí, ¿verdad? Nunca. ¿Puedo dormir contigo, tía Ipek? Claro que sí, linda. Ven aquí, mi amor. Pequeña.